Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida. Su canal Televida, el canal católico La Familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, hoy lunes 11 de julio, celebramos una hermosa memoria, San Benito Abad, el fundador del monacato en Occidente. En Oriente fue el gran Antonio Abad. En Egipto, en Occidente, San Benito. Los monjes de clausura son hombres que se dedican a la oración. Una cierta separación del mundo, de la gente. Suelen habitar en lugares apartados para dedicarse fundamentalmente a la oración, al trabajo y al estudio. Esas son las tres columnas de la vida monástica: oración, oración litúrgica, oración personal, el trabajo para sostenerse, mantenerse, y el estudio. Hermanos, hermanas, hoy que celebramos esta memoria hermosa en Europa, fiesta patrono de Europa, San Benito Abad. Pidamos el don de la oración, hermanos, hermanas. El gusto por la oración. Cada discípulo de Cristo, cada discípula de Cristo, debe ser un hombre orante, una mujer orante. Hermanos, hermanas, ¿y cuánta falta hace esta oración en este mundo, en esta humanidad del siglo XXI, hermanos y hermanas? En esta humanidad globalizada, la humanidad de la cibernética, de la inteligencia artificial, en esta humanidad de cambios acelerados, en esta humanidad donde se le da culto al placer, el hedonismo, el dinero, el poder. ¿Cuánta falta hace el amor, el recogimiento? El sosiego interior. ¿Cuánta falta hace aprender a silenciar la interioridad para que pueda conectarse con el todo? ¿Cuánta falta hace silenciar la interioridad para que pueda conectarse con el todo, con Dios? Silenciar los cinco sentidos. Silenciar la imaginación, silenciar la voluntad, orientarla a lo esencial de la voluntad de Dios. Silenciar la libertad para que decida siempre lo bueno, lo perfecto, lo agradable. Silenciar la razón, el pensamiento, las ideas. Silenciar la memoria. En una palabra, hermanos, hermanas, silenciar las facultades superiores del ser humano y orientarlas hacia Dios.
Por eso, cuánta falta hace a la sociedad del siglo XXI el espíritu de oración del cual hablaba un gran santo, San Francisco de Asís. Francisco decía, el espíritu de oración, debemos desear por encima de todo el espíritu de oración, esta capacidad de conectarse con Dios en el silencio. Hermanos, hermanas, hoy que celebramos a un gran santo místico, un gran organizador, San Benito Abad, fundador del monacato, de esta institución que tantos bienes ha dado a la humanidad. Esta institución que tantos bienes ha dado a la Santa Madre Iglesia Católica, el monacato. Que pidamos a Dios, Padre, un espíritu de gracia y de oración, como dice el profeta Zacarías 12:10, que Dios da un espíritu de gracia y oración a la casa de Israel. Señor, en el día de tu santo, San Benito Abba, danos un espíritu de gracia y de oración para que miremos hacia ti y suscita en tu Iglesia Católica la vocación monástica, que crezcan los monasterios de hombres y mujeres que nos enseñen el camino hacia ti a través de la oración, del trabajo y del estudio, a través del silencio monástico, la paz monástica, la interioridad monástica. Y te damos gracias, oh amado Padre, por haber suscitado en la humanidad, en la Iglesia, la vida de los monjes y de las monjas que viven en los claustros, en los lugares desérticos, en las altas montañas, dedicadas a la contemplación del Dios uno y trino, y diciéndole a la humanidad que tú eres el único absoluto, la única razón de nuestra existencia, y que solo a ti el hombre debe consagrar toda su existencia y adorarte en espíritu y en verdad. Damos gracias al Padre bueno por San Benito Abba, hombre de Dios, hombre del Espíritu. Hoy comenzamos, hermanos y hermanas, el Salmo 50, que la Biblia de Jerusalén intitula El culto espiritual. ¡Qué hermoso! El culto espiritual, los monjes y las monjas de clausura se dedican al culto espiritual en el silencio monástico. Salmo 50 comienza así. Habla, Yahvé, Dios de los dioses. Convoca a la tierra de oriente a occidente. Desde Sion, la hermosa sin par, Dios se resplandece. Viene nuestro Dios y no callará. Yahvé Dios convoca la tierra, va a juzgar la tierra. Desde Sion, la hermosa, sin par, hoy podemos traducir con el lenguaje neotestamentario, desde la Iglesia, la hermosa, sin par, Dios resplandece, el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios eterno, el Dios existente, el Dios viviente, el Dios de Jesús. Venga tu reino, Señor, resplandece en nuestros corazones, transfórmanos y haznos gozar
de tu luz y de tu paz. Adoremos, hermanos, hermana, a Dios Padre, y que Él nos dé un corazón puro para adorarlo día y noche, en espíritu y en verdad. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Tu rostro busco, Señor, no me escondas tu rostro. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Señor Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos y hermanas, en este hermoso día de San Benito Abad, que nos invita a la contemplación, a la unión transformante con Dios en la fe, en la esperanza, en el amor, pidamos al Padre una experiencia mística de su paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, danos una experiencia mística de tu paternidad divina.
amado, eterno y adorado Padre, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amén. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.